y con un solo cuerpo a clamar a Dios por nuestro barrio. Dios tiene un compromiso grande de respondernos. Aleluya. Y si Dios nos va a responder, es porque tarde o temprano Dios va a crear en este lugar un avivamiento que va a romper los límites. El capotillo, mientras Jeremías se afligía en esa cárcel, Dios le dijo: Jeremías, solamente clama y yo te voy a responder. La Biblia habla de un rey llamado Josafat. Este rey fue obstaculizado por tres ejércitos. Este hombre estaba desesperado. La gente decía en su reinado: ¿qué vamos a hacer? No teníamos más opción. Josafat no tenía más opción. Y la Biblia dice que este hombre se humilló. Ya conmigo, se humilló. En serio, se humilló. Y comenzó a clamar a Dios. Dice que todo el mundo estaba en ese lugar y lo puso en ayuno y oración. Y de repente, en la congregación se paró un ojo en Dios. Y digo: escucha bien, oh rey Josafat, y escucha bien, Israel. No es fuerte la guerra, sino de Dios. Y hoy en día nos hemos reunido como un solo cuerpo, como aquel lugar, pero no es como mi iglesia. Y yo me levanto como un profeta y te digo: iglesia Esmirna, Capotillo, Simón Bolívar, no es tuya la guerra, sino de Dios. Y Él nos va a entregar la victoria en nuestras manos. Hay gente aquí que no entiende esto. Muchas personas piensan que Capotillo va a cambiar por su personalidad. Y no es así. Capotillo cambia porque Dios predestinó un cambio para este lugar.